El día 29, en la mañana iniciaremos con la reunión ministerial de los cancilleres. Luego, en la tarde, ya más adelante, se hará la clausura del foro empresarial con la participación también de los presidentes. Y a las 8 de la noche tendremos la inaugural de la apertura de la cumbre propiamente dicha del presidente, que será en el hotel Aragua. Se ofrecerá una cena de un espectáculo a nuestros visitantes y el presidente de la República tendrá su discurso de apertura y al otro día de la mañana, a las 2 de la mañana, iniciaremos con un desayuno de los presidentes de la reunión de los cancilleres y luego ya la plenaria propiamente dicha, tocando todos los temas de interés que en este proceso ha sido muy activo en términos de la resolución. Ha sido las realizaciones de la presidencia propia de la República Dominicana, recibiendo siempre el apoyo de los diferentes representantes de los países y de manera muy especial de la Secretaría General en la persona del presidente Luis Sotelo, quien ostenta la Secretaría General de la Presidencia y su equipo de trabajo que siempre nos han acompañado. De manera que estamos conscientes de la importancia que reviste esta cumbre de presidentes, de jefes de gobierno y de Estado en el sistema de integración centroamericana, y estamos seguros también que tanto el foro empresarial que ya por las dimensiones y la participación y los apoyos que hemos tenido del sector empresarial, entendemos hacer un éxito, al igual que lo será también en la cumbre del presidente, con resultados de políticas públicas y de propósitos dentro del marco de los pilares que sustentan el sistema de integración centroamericana, enriquecido con otros temas también que hemos asumido nosotros como país en nuestra calidad de presidencia.